Dictado, tema 6, lengua castellana, segundo de la ESO. Título del dictado, la ópera. La ópera. La ópera. ¿Cómo negarse a una invitación para ir a la ópera? ¿Cómo negarse a una invitación para ir a la ópera? ¿Cómo negarse a una invitación para ir a la ópera? Es imposible. Punto y seguido. Es imposible. Punto y seguido. Es imposible. Punto y seguido. Eso fue lo que me pasó a mí aquella tarde de sábado. Punto y seguido. Eso fue lo que me pasó a mí aquella tarde de sábado. Punto y seguido. Eso fue lo que me pasó a mí aquella tarde de sábado. Punto y seguido. Así que me vi de repente rodeado de un grupo de amigos Así que me vi de repente rodeado de un grupo de amigos Así que me vi de repente rodeado de un grupo de amigos entusiasmados por el espectáculo. Punto y aparte. Entusiasmados por el espectáculo. Punto y aparte. Entusiasmados por el espectáculo. Punto y aparte. A las primeras notas cantadas por la intérprete, coma. A las primeras notas cantadas por la intérprete, coma. A las primeras notas cantadas por la intérprete, coma.
una célebre soprano, coma, una célebre soprano, coma, una célebre soprano, coma, la amiga que se sentaba a mi lado ya había lloriqueado dos veces, coma. La amiga que se sentaba a mi lado ya había lloriqueado dos veces, coma. La amiga que se sentaba a mi lado ya había lloriqueado dos veces, coma. Y entre tanta sensibilidad, coma, lágrimas, coma, hipos y soplidos, coma, y entre tanta sensibilidad, coma, lágrimas, coma, hipos y soplidos, coma, y entre tanta sensibilidad, coma, lágrimas, coma, hipos y soplidos, coma, yo estaba ya harto de ópera, punto y seguido. Yo estaba ya harto de ópera, punto y seguido. Yo estaba ya harto de ópera, punto y seguido. En el intermedio, coma, llegaron los comentarios, dos puntos. En el intermedio, coma, llegaron los comentarios, dos puntos. En el intermedio, coma, llegaron los comentarios, dos puntos. Abrimos comillas. ¡Qué voz tan cálida! Coma. ¡Qué interpretación sublime! Coma. ¡Qué belleza lírica! Cerramos comillas. Abrimos comillas. ¡Qué voz tan cálida! Coma. ¡Qué interpretación sublime! Coma. ¡Qué belleza lírica! Cerramos comillas. Abrimos comillas. ¡Qué voz tan cálida! Coma. ¡Qué interpretación sublime! Coma. ¡Qué belleza lírica! Cerramos comillas y punto y aparte. Cuando al fin salí de allí, coma,
Cuando al fin salí de allí, coma, cuando al fin salí de allí, coma, respiré profundamente y me marché a paso rápido, coma. Respiré profundamente y me marché a paso rápido, coma. Respiré profundamente y me marché a paso rápido, coma. Deseando que no me volvieran a invitar. Punto y final. Deseando que no me volvieran a invitar. Punto y final. Deseando que no me volvieran a invitar. Punto y final. La ópera. ¿Cómo negarse a una invitación para ir a la ópera? Es imposible. Punto y seguido. Eso fue lo que me pasó a mí aquella tarde de sábado. Punto y seguido. Así que me vi de repente rodeado de un grupo de amigos entusiasmados por el espectáculo. Punto y aparte. A las primeras notas cantadas por la intérprete, coma, una célebre soprano, coma, la amiga que se sentaba a mi lado ya había lloriqueado dos veces, coma, y entre tanta sensibilidad, coma, lágrimas, coma, hipos y soplidos, coma, yo estaba ya harto de ópera, punto y seguido. En el intermedio, coma, llegaron los comentarios, dos puntos y abrimos comillas. Qué voz tan cálida, coma, qué interpretación sublime, coma, qué belleza lírica, cerramos comillas y punto y aparte. Cuando al final salí de allí, coma, respiré profundamente y me marché a paso rápido, coma, deseando que no me volvieran a invitar. Punto y final.